cuenta que lo que me gusta a la hora de hacer un proyecto son los procesos artesanales y como el experimentar con diferentes técnicas de reproducción, de pictóricas y demás. He tocado tanto el audiovisual como el collage y ahora el bordado. Pero la parte del bordado va un poco más ligada a lo que he visto en casa. Mi abuela tenía un taller de costura y cuando murió mi madre lo guardó todo. Y pues de pequeña sacaba todos los hilillos y las plantillas que tenía y utilizaba para las labores y mi madre me explicaba pues cómo funcionaba. Y hace unos años, experimentando con eso, con las telas, con dibujando en la tela y tal, decidí probar a bordar y es un poco lo que me introdujo en él. Pues a lo mejor lo que ilustro lo puedo pasar a esa tela, sin seguir a lo mejor el estilo clásico que es de rellenar la puntada, de hacer como un poco eso, pues seguir el estilo de la línea en el bordado. Expreso un poco lo que llevo dentro, pues a lo mejor con una línea un poco más irregular, más sin respetar las formas reales. Y por otra parte, sí que quería hacer una serie de bordados más expositivos, en plan con un poco cuidando más la estética, las formas de amor que recibes o de cariño, de afecto, las relaciones que tienes. Te podría decir, el que tengo con mi gata es como muy personal, es el primero con el que también dije, oye, pues a lo mejor lo puedo hacer, en plan de los primeros que hice de decir, creo que era muy bonito seguir una serie, continuarlo y buscar eso, como todas estas cositas que me transmiten a mí, esta paz, este cariño, esta tranquilidad y eso. De mis padres también es muy bonito porque tiene como esa parte sentimental. Atreverme a salir del formato pequeño al formato grande creo que fue como la clave de decir, vale, a lo mejor más que por el típico bordado chiquitito de retrato debería llevarlo a una parte más artística, más expresiva. Para mí el bordado es un medio por el que me comunico y me desahogo también. Antes de cortar la tela ya tengo el diseño. Trabajo sobre todo sobre imágenes previas que paso en el ordenador a línea. A lo mejor hago alguna composición un poco para buscar las formas que yo quiero tal. Lo bueno del ordenador es que puedo probar muchas cosas. Si le voy a meter color, que no suelo hacerlo, si voy a componer de una forma u otra, ver qué tamaño o proporción va más acorde con lo que busco. A mí me gusta mucho utilizar el collage para desarrollar proyectos como carteles o cosas así. Y descubrí la transferencia de imagen, que te permite transferir imágenes en diferentes superficies. Pues eso, coges el papel, le aplicas una capa de transfer y cuando lo dejas secar rascas lo que es el papel y se queda la imagen. Entonces eso en tela lo puedes hacer y pues estoy probando, que de momento solamente es una prueba, a transferir esos collages, esas imágenes fotografiadas que yo a veces intervengo en el digital, a la tela, para esa intervención hacerla con el hilo. Espero seguir probando muchas cosas. Es muy importante la parte de aprendizaje e investigación en la trayectoria de un artista. A lo mejor mezclarlo todo, ¿no? En plan, el tocar todos los palos, ver con cuáles me siento a gusto y también buscar la forma de mezclarlos.